Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código de descuento. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Así es, he descubierto una nueva sala secreta. Oye, estoy seguro de que, no diría muchos, pero algunos de vosotros sabríais sobre esto. Pero hay una sala secreta aquí que no había visto yo nunca en mi vida. Seguramente lleva aquí años o al menos un año y pico y no había entrado de que existía. Y podéis quedaros aquí y no os pueden ver del otro lado. O sea, pueden ver vuestro nombre en cualquier caso, ¿no? Pero básicamente puedes ver lo que hay al otro lado, pero no te ven a ti. Y puedes hacerte selfies como esta. Espérate. Ahí estamos. Así que sí, o sea, es un pequeño vídeo, pero es que en serio, decidme en los comentarios si vosotros conocíais este lugar de aquí. No sé si puedo salir de aquí ahora. Oh, parece que sí, o quizás no. Vale, no, esto está muy bugueado esto. Ahora, esto no es solo un vídeo de curiosidades, ¿vale? Esto también es una guía y también es un vídeo de lore. Te traigo lore, te voy a explicar el porqué de esa sala. O sea, está ahí abajo, si no lo ves, abajo a la derecha. Sí, o sea, yo he flipado, la verdad. O sea, no sabía de este lugar, pero para nada, ahí está. Entonces, la explicación de esto es que hace años, en temporada de los dignos, para quienes no lo sepáis o no lo recordéis, cayó un cacharro que te cagas de ahí, ¿vale? Cayó el All Might, una nave que te cagas, que estaba preparada para terminar con el Sol y el sistema solar entero, pero No funcionó, ¿vale? Es decir, en la Guerra Roja la inhabilitamos, así que no podía disparar al sol, ¿vale? Ya eso no preocupaba, pero los cabales hicieron que se dirigiese a la Tierra y estaba a punto de estamparnos hasta que logramos reactivar las defensas de Rasputin para que lo destruyeran en el aire y en lugar de caer aquí, cayera allá. ¿Vale? El caso es que cayeron algunos pedazos de vainas, ¿vale? Cayó un pedazo en particular que se cayó esto. Casi termina con la tienda de Berberso. Si no me equivoco, era como una referencia a eso, era un poco meme, en plan, casi, ¿sabes? Casi se lleva en la tienda de Berberso, pero no. El caso es que había un buraco que te cagas ahí, que repararon, pero se olvidaron de reparar el de allá abajo. Y esa es la historia del porqué de esa sala secreta. Sí, tiene todo su lore ahí. Por cierto, os dejaré el vídeo del evento completo abajo en la descripción si lo recuerdo, si lo encuentro, ¿vale? Porque igual algunos no lo visteis, os queréis recordarlo. Y, wow, si tenéis algo de cuidado, saltáis aquí, luego saltáis allá abajo, con cuidado, de nuevo. O sea, hazme caso, esto no es fácil, esto es para pros, ¿vale? Luego saltas aquí. Lo acabo de conseguir la primera, no me lo esperaba. Pues ahí está, puedes entrar. O sea, no es que sea tan complicado, pero hey, ya conoces una nueva sala secreta, conoces el lore, conoces la historia. Y esto es algo más con lo que puedes aburrir a tu escuadra. Dicho eso, espero que os haya parecido interesante. En serio, yo no sabía de esto, así que probablemente tú tampoco. Y si no sabías de ello, déjame un comentario diciendo, wow, no sabía de esto, tío. Y deja tu like. Dicho eso, buen día, mejor semana de la tu madre la quieres. Suscríbete si no estás, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, dime si conoces de alguna otra sala secreta o vainas de estas que yo no conozca, ¿vale? Porque la verdad he flipado con esto. Así que sí, vete a ver otro vídeo. Adiós.